La resistencia republicana ha frustrado los intentos de Franco de conquistar Madrid con ataques frontales a través de la Casa de Campo o los carabancheles, lo que obliga a nuevas batallas en torno a la ciudad. Los combates de la carretera de La Coruña pretendían aislar Madrid por el oeste. En el Jarama se intentaba cortar las comunicaciones con Valencia. Ninguna de las dos logró su objetivo. En febrero de 1937, mientras se suceden los combates del Jarama, el cuartel general de Franco considera la posibilidad de lanzar otro ataque por el noroeste de la capital. Sus líneas maestras son las siguientes: avance por la carretera de Zaragoza a Madrid para romper el frente en dirección a Guadalajara, rápida ofensiva motorizada hasta Alcalá de Henares y caída sobre la retaguardia de las fuerzas republicanas que luchan en el Jarama. De este modo, se espera cerrar el cerco de Madrid y acabar con la resistencia de sus defensores. El mando de las tropas expedicionarias italianas, orgulloso de su victoria en Málaga, acaricia la idea de desarrollar una acción rápida y espectacular que acelere el fin de la guerra y acreciente el prestigio de Mussolini y de su régimen. En este sentido, se ofrece a Franco para ejecutar la maniobra prevista en Guadalajara. Pero Franco no está dispuesto a que tropas extranjeras protagonicen una batalla que puede ser clave para la caída de Madrid y el término de la guerra. Además, Franco prefiere, antes de una guerra relámpago, la ocupación lenta y sistemática del territorio con tiempo para realizar la limpieza que permita garantizar la seguridad política de las zonas conquistadas. Tras la entrevista mantenida en Salamanca el 13 de febrero con el coronel Emilio Faldella, jefe del Estado Mayor de las tropas mussolinianas en España, Franco acepta, aunque con reticencias, el protagonismo de los italianos. La decisión se toma al concluir la batalla del Jarama sin que las tropas franquistas hayan podido cortar la carretera de Valencia. A comienzos de mayo, el Comando di Truppe Volontarie, o Corpo di Truppe Volontarie, más conocido en España por CTV, es una fuerza expedicionaria que suma alrededor de 40.000 hombres al mando de 6 generales y de un cualificado Estado Mayor. El CTV es distinto a las demás fuerzas que luchan en España. Sus 4 divisiones, Dio lo vuole, Dios lo quiere, Fiam menere, Llamas negras, Pennenere, Penachos negros, y Littorio, cuentan con flamantes carros, camiones, artillería y gran cantidad de vehículos rápidos con armas ligeras. Apoyan dichas divisiones una considerable aviación y todo el conjunto de tropas y servicios de un cuerpo de ejército bien dotado. El general Mario Roatta, su comandante, utiliza el seudónimo de Mancini y es secundado por los jefes de división Amerigo Coppi, Edmondo Rossi, Luigi Nuvoloni y Aníbal Bergonzoli. Como en Málaga, la brillante apariencia del CTV oculta la realidad. Aunque el mando superior del Estado Mayor y parte del contingente pertenecen al ejército regular italiano e incluso son veteranos de Abisinia, la mayoría está formada por milicianos fascistas y voluntarios reclutados en gran medida entre las masas desocupadas del Mezzogiorno. La fuerza italiana tiene escasa cohesión, aunque su moral es elevada tras el éxito malagueño. Para la batalla de Guadalajara, el CTV ha de ser apoyado en un flanco por la división del general Moscardó, algunos de cuyos elementos deberán intervenir en la ruptura del frente. El primer objetivo es una débil línea republicana cubierta por 10.000 hombres de la 12 División que manda el teniente coronel Lacalle. La batalla está bien planeada. 2 divisiones italianas en vanguardia, seguidas por otras 2 en reserva, deben hundir el frente unos kilómetros antes de la capital alcarreña. A continuación, una columna motorizada tendrá que marchar hacia Guadalajara y Alcalá de Henares hasta coger por la espalda a los republicanos recién salidos de la batalla del Jarama. En este momento, atacarán los soldados de Moscardó parapetados en la orilla izquierda del río. En solo 5 días, los efectivos republicanos del Jarama habrían sido atrapados entre 2 fuegos y cortada la carretera de Valencia. La maniobra, inspirada en las campañas italianas de África, es una manifestación de la guerra relámpago de Mussolini. Su éxito se basa en el apoyo de la aviación y artillería y el rápido movimiento de tropas, carros y camiones.
el seco terreno de la Alcarria, apenas sin carreteras, pero de onduladas lomas arcillosas, se presta a veloces despliegues. El mando italiano decide iniciar la operación, a pesar de haberse desencadenado un fuerte temporal. Entre la niebla y la lluvia, en las primeras horas del 8 de marzo, se emprende la preparación artillera. Inmediatamente la segunda división de camisas negras rompe el frente, atacando en tres direcciones y ocupa los pueblos de Almadrones, Mirabueno y Alaminos. Se abre una brecha de varios kilómetros por donde penetran los italianos. El coronel Rojo comentará: el mando republicano no sabía ni dónde estaba el frente. Los italianos llegan a Ontanares y avanzan hacia Brihuega, donde entran el día 10. La noche anterior llegan los primeros refuerzos para taponar la brecha. El temporal encharca los aeródromos e inmoviliza los aviones. La niebla impide a la artillería divisar los objetivos. El campo arcilloso es un lodazal intransitable. La fatiga y el frío hacen mella en los hombres, mientras la aviación republicana se adueña del cielo al poder despegar sus aviones sin contratiempos, ya que en sus campos de origen, situados al sur, apenas llueve. El 12 por la noche, los italianos, a pesar de su desgaste, intentan un paso de escalón. Es decir, sus divisiones de reserva pretenden relevar a la vanguardia. Pero la confusión aumenta, pues muchos hombres, agotados, abandonan las líneas sin esperar a quienes deben sustituirles. Las brigadas internacionales juegan un papel destacado en el contraataque republicano. El día 13, las fuerzas de Lister contraatacan y la brigada que manda Valentín González, el campesino, recupera Trijueque. La situación amenaza con convertirse en dramática para el CTV, que tiene ya a estas alturas unas 3.000 bajas. Roata se entrevista con Franco a fin de detener la operación durante algunos días. Pero el 18 los republicanos se lanzan bajo una cortina de agua. Entran en línea las fuerzas aéreas mandadas por Hidalgo de Cisneros. Actúan los carros y la infantería. Los italianos huyen y dejan prisioneros, cañones, camiones. El botín es sustancioso. La propia policía militar italiana informa que cunde el pánico entre los soldados que abandonan en masa las líneas. Brihuega es reconquistada. Villaviciosa, Masegoso, Gajanejos y otros pueblos van cayendo en poder de los republicanos. Los días 19 y 20, la infantería continúa avanzando hasta el kilómetro 95 de la carretera de Aragón. Se han hecho más de 15 kilómetros en dos jornadas. Pero el 21, los republicanos están agotados y la batalla se detiene. Sin más reservas, Rojo no puede explotar el éxito. Franco releva el CTV por tropas españolas y lo envía a retaguardia para su reorganización. El fracaso italiano da la vuelta al mundo y produce la natural pérdida de prestigio de las tropas mussolinianas. En la zona republicana, el éxito se acoge con la natural alegría. Provoca una reacción sumamente favorable a la causa de la República, vencedora en el enfrentamiento con un ejército extranjero. La victoria es explotada lógicamente por la propaganda y se logran efectos psicológicos muy importantes. El gobierno de Valencia puede reforzar sus acusaciones gracias a la copiosa documentación capturada que presenta al mundo en un libro blanco como prueba flagrante de la intervención extranjera al lado de Franco.
Hay general regocijo ante la humillación sufrida por las tropas musolinianas. Antonio Agraz escribe los siguientes versos. Vergonzoli sin vergüenza, general de las derrotas, si quieres tomar Trijueque con los bambinos que portas, no vengas con pelotones, hay que venir con pelotas. Paradójicamente, Vergonzoli es el único alto mando que ha tratado de contener la retirada. Incluso en la zona franquista, el descalabro provoca algazara. Las canciones fascistas reciben letras alusivas que se hacen muy populares. Con la música de Fachet Tener, los soldados de Navarra cantarán con rudo sarcasmo: Guadalajara no es Abisinia. Los españoles, aunque rojos, son valientes. Menos camiones y más cojones. Franco se convence de que en lo sucesivo los italianos no deben actuar en unidades autónomas y que han de integrarse con españoles en proporción adecuada. Mussolini recibe perplejo la noticia de la derrota. La propaganda fascista había exagerado los triunfos de los legionarios italianos y su heroísmo. Ahora el ridículo se hará muy duro de soportar. Italia llega a acusar a sus aliados de haber iniciado el ataque sin el suficiente apoyo. Franco, para contentar al duce, cuya ayuda material le resulta preciosa, accede a relevar de sus mandos a los generales Orgaz y Varela. En Guadalajara, el prestigio de los comunistas alcanza su cénit. Lister, que había cimentado su fama en el ataque al Cerro de los Ángeles y la había consolidado en las duras luchas por la posesión del Pingarrón, será elevado hasta el pináculo de su gloria al ser presentado como el vencedor del orgullo fascista. El campesino comparte la fama a idéntico nivel y ambos pasan a ser los héroes oficiales del bando republicano. El Partido Comunista, cuya influencia se había acrecentado notoriamente los últimos meses, celebra en Valencia, del 5 al 8 de marzo de 1937, una reunión ampliada de su comité central, que en realidad es un congreso. Inaugurado por la popular dirigente y diputada comunista Dolores Ibárruri, pasionaria, reúne a centenares de militantes, así como a mandos del ejército. José Díaz, el antiguo obrero panadero de Sevilla, secretario general del Partido Comunista de España, analiza los 8 meses ya transcurridos de guerra y define los objetivos de esta como defensa y conquista de una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo con profundo contenido social. Los ministros comunistas Vicente Uribe, de Agricultura, y Jesús Hernández, de Instrucción Pública, hablan de la labor de transformaciones agrarias y de difusión cultural de sus respectivos departamentos. El catedrático Venceslao Roces, subsecretario de Instrucción Pública, explica también la creación de los institutos para obreros y de las milicias de la cultura en los frentes. Las resoluciones de la reunión comunista, que señalaban la necesidad de contar con un ejército regular, una industria de guerra, una retaguardia en orden, contenían implícitamente una crítica, si no de las palabras de Largo Caballero, sí de la práctica de dirigir la guerra, sobre todo después de la pérdida de Málaga. Con el descalabro de Guadalajara, termina la gran batalla de Madrid. Franco desiste de tomar la capital, que deja de ser objetivo fundamental, y su estrategia se dirigirá hacia el frente del norte. La derrota de Guadalajara induce a Mussolini a realizar nuevos esfuerzos en favor de Franco. Le es necesario amortiguar las devastadoras consecuencias propagandísticas para el prestigio de las armas italianas. Guadalajara consolida la intervención del duce en España más de lo que hubiera podido hacer una victoria. No tarda en manifestarse ante el mundo el renovado compromiso de las potencias fascistas por Franco. El 1 de marzo tiene lugar en la Plaza Mayor de Salamanca la presentación de credenciales de los embajadores de Alemania, general Wilhelm Vaupel, y de Italia, Roberto Cantalupo. El desfile de la Guardia Mora de Franco contribuye a realzar la solemnidad del acto. El poeta del naciente régimen, José María Pemán, muy a la altura de la pompa y de la circunstancia, evoca en sonoros versos los acontecimientos. Ayer, 1 de marzo,
Un mediodía de largo viento frío y nubes altas, hubo otra vez imperio en la Plaza Mayor de Salamanca. Imperio en la serena geometría de la plaza y en los altorrelieves de nobles capiteles que la circundan y en la valentía de la noble y corrida balconada. Franco no tarda en recibir seguridades italo-alemanas de que el nivel de ayuda no solo se mantiene, sino que se incrementará. Un emisario español se desplaza a Berlín en busca de fusiles, ametralladoras y munición. Hitler carece de armamento para equipar a sus divisiones, pero ordena el suministro de lo solicitado. La temible Legión Cóndor, núcleo de la aviación franquista, debe permanecer a tope. Desde el 5 de mayo, el ritmo al que salen expediciones de Alemania con material bélico oscilará entre 2 y 5 al mes hasta el final de la guerra. El 25 de marzo se reanudan los suministros italianos. Tampoco cesan ya hasta que acaben las hostilidades. El renovado apoyo del Eje plantea problemas. Cómo pagar los envíos y cómo dar forma jurídico-política a unas relaciones cada vez más estrechas. Los italianos negocian acuerdos comerciales y de pagos que permiten a Franco adquirir abundante material de guerra y garantizan la independencia e integridad territorial española a través de un protocolo secreto. Los alemanes suministran la ayuda a crédito. Su idea consiste en subordinar el funcionamiento del sistema económico español a la cobertura de las necesidades de importación derivadas del rearme nazi. Los franquistas tratan de oponerse vanamente a las pretensiones alemanas. La intensificación de la ayuda de las potencias fascistas a Franco plantea problemas a la Unión Soviética. Desde que el Kremlin ha decidido acudir en apoyo de la República, los masivos suministros bélicos soviéticos permiten rehacerse al gobierno de Valencia de un desplome que parecía inminente. A través del embajador soviético Rosenberg, Largo Caballero hace llegar una carta en demanda de más ayuda a las autoridades soviéticas. Stalin, Molotov, Voroshilov habían escrito el 21 de diciembre de 1936 al líder socialista preguntándole si estaba satisfecho con el embajador. Le aseguran además textualmente que es su deber, en los límites de nuestras posibilidades, el acudir en ayuda del gobierno español. En su carta, los líderes soviéticos recomiendan a Largo Caballero el respeto a la pequeña propiedad, tanto campesina como urbana, protegiéndola de los intentos de confiscaciones, asegurando en lo posible la libertad de comercio. El acercamiento al presidente Azaña y a los partidos republicanos moderados se juzga muy aconsejable, en opinión de los dirigentes bolcheviques, que se muestran preocupados porque los enemigos de España vean en ella una república comunista y prevenir así su intervención declarada, que constituye el peligro más grave para la España republicana. En suma, los líderes soviéticos afirman a Largo Caballero que la revolución española se abre camino, que en muchos aspectos difieren del camino recorrido por Rusia, que es muy posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España de lo que fue en Rusia. No obstante la buena disposición y las recomendaciones de los responsables soviéticos, afloran tensiones entre el embajador Rosenberg y el presidente del gobierno republicano, Largo Caballero. En enero, Rosenberg le presiona para que destituya al general Asensio y adopte una serie de medidas preconizadas por los comunistas. Después de una larga conversación a la que asiste el ministro de Estado Álvarez del Bayo, el líder socialista exclama: ¡Márchese! ¡Fuera! Debe usted saber, señor embajador, que los españoles podemos ser pobres y necesitar ayuda del exterior, pero tenemos el orgullo suficiente para no aceptar que un embajador extranjero trate de imponer su voluntad a un jefe de gobierno español. En cuanto a usted, Bayo, debería recordar que es español y ministro de Estado de la República, en vez de ponerse de acuerdo con un diplomático extranjero para ejercer presión sobre su propio jefe de gobierno. Rosenberg se hace impopular y pronto se plantea su relevo. La escalada fascista coloca ahora al Kremlin ante la necesidad de compensar los suministros bélicos germano-italianos. A la par, las relaciones hispano-soviéticas continúan estrechándose.
Rafael Alberti y su esposa María Teresa León visitan Moscú como muestra del acercamiento entre las élites culturales y políticas. No se conoce todavía con exactitud la composición de la ayuda soviética, aunque sí se sabe que la enviada a la España republicana antes de agosto de 1937 asciende a unos 132 millones de dólares de la época pagados directamente en Moscú. Según ciertas estimaciones, dentro de dicha ayuda hay que computar por lo menos 300.000 fusiles, 10.500 ametralladoras, 5.100 fusiles ametralladores, unas 900 piezas de artillería, 3 millones de proyectiles, 400 carros, cerca de medio millar de aviones, casi 800 millones de cartuchos, etc. Este elevado nivel de envíos soviéticos no se mantiene durante mucho tiempo. Submarinos italianos obstaculizan los suministros. El Kremlin termina suspendiendo las expediciones por el Mediterráneo y las sustituye por envíos a través del Atlántico. Su recepción en España dependerá de las posibilidades de pasar la frontera hispano-francesa, que no siempre estará abierta, o de burlar los controles franceses, frecuentemente con la connivencia de las autoridades galas. La relativa inseguridad de los envíos soviéticos incide negativamente sobre la planificación militar de la República. Tiene, además, importantes repercusiones internas porque contribuye a robustecer el Partido Comunista de España y favorece la influencia soviética en el aparato estatal republicano. La intervención del Kremlin en España debilita a la República en sus relaciones con Inglaterra. En Londres se cree que los dirigentes comunistas no han abandonado sus pretensiones de revolución mundial. Los ingleses temen que si se elimina la amenaza que suscita Alemania contra el Kremlin, los soviéticos podrían volver a su vieja hostilidad contra el Imperio Británico. En consecuencia, los dirigentes ingleses exageran el nivel de intervención de Moscú en España. Temen que una eventual victoria republicana consolide las posibilidades de que el gobierno español quede bajo control de Stalin. Los envíos del Kremlin cumplen fines fundamentales de la política de Stalin. En primer lugar, contribuyen a compensar el efecto de las grandes purgas ante la opinión pública internacional de izquierdas, incluida la comunista. En estas depuraciones caen víctimas no pocos de los asesores y funcionarios con experiencia en España. Entre ellos figurarán Rosenberg, Kolstov y Antonov-Ovseenko. El gran peso específico adquirido por los suministros soviéticos sobre los de otras procedencias es un arma política que Stalin no dejará de utilizar en el tablero internacional. La URSS dosifica la ayuda para permitir que la República mantenga la guerra, pero no la incrementa tanto como para que el Ejército Popular pueda lograr la superioridad sobre su contrario. Frente a la evidencia de la creciente intervención del Eje y del Kremlin, la labor del Comité de Londres prosigue lentamente y con escaso éxito. Las potencias se ponen de acuerdo para restringir la marcha a España de sus súbditos que puedan intervenir en la guerra. El control entra en vigor la noche del 20 al 21 de febrero. Pero de hecho, estas medidas no impiden el envío de tropas regulares italianas, alemanas y de asesores soviéticos. Más difícil resulta impedir la llegada de armas y municiones desde el exterior. No obstante, el 6 de marzo se crea un Consejo Internacional para administrar un segundo plan de control. Prevé tres modalidades: marítima, de vigilancia por patrullas navales y observación terrestre. El plan parece acertado sobre el papel, pero choca con la realidad. Ni Italia ni Alemania permiten que el control sea eficaz. La no intervención favorecerá al bando franquista, que ha venido manteniendo la iniciativa en el mar. Desde finales de 1936 se han adoptado las primeras medidas de bloqueo sobre los puertos del Cantábrico por parte de las fuerzas navales de la base del Ferrol, mandadas por el contraalmirante Castro Arizcún. Las posibilidades republicanas de superar este bloqueo se ven mermadas por la falta de coordinación existente entre las fuerzas navales del Cantábrico, dependientes del gobierno de Valencia, y al mando del capitán de navío Valentín Fuentes, y la flota auxiliar de la Armada de Euskadi, cuyo jefe, Joaquín Eguía, teóricamente subordinado a Fuentes, hace caso omiso de las instrucciones de este. Esta falta de coordinación favorece los esfuerzos de las unidades franquistas para obstaculizar las llegadas de material bélico y materias primas al norte, cuyos puertos son repetidamente minados. A
Al bloqueo se suma el crucero Canarias. Uno de sus objetivos es capturar el mercante Mar Cantábrico, cuyo rumbo han descubierto los servicios de información franquista. Procedente de México, se ha camuflado bajo el nombre de ADDA. Transporta importante material bélico que pretende desembarcar en Bilbao. Mientras tanto, ha zarpado de Bayona el mercante del gobierno vasco Galdames con unos 175 pasajeros civiles. Entre ellos se encuentra el dirigente de Unió Democràtica de Catalunya, Manuel Carrasco y Formiguera, que va a representar al gobierno catalán en Euskadi. Transporta además moneda de níquel, material sanitario y correspondencia. Es escoltado por los Bous, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y el pequeño Donostia. Por la noche, una tempestad dispersa el convoy. Los dos últimos reencontrarán el Galdames por la mañana. Al mismo tiempo, el Canarias ha descubierto el mercante George Brooke con bandera de Estonia que transporta material de guerra. Al intentar identificarlo, descubre el Vizcaya y el Guipúzcoa. Ataca a este último, mientras el Vizcaya, con una hábil maniobra, obliga a George Brooke a dirigirse al puerto de Bermeo, quedando su material en poder de los vascos. Numerosos disparos del Canarias alcanzan al Guipúzcoa. Se producen muertos y heridos. Se inicia un incendio en la nave. Sin embargo, el Bou, amparado por la artillería de costa de Punta Galea, consigue alcanzar el puerto de Bilbao. Poco después, el Canarias descubre el Galdames y los dos Bous que le dan escolta, el Nabra y el Donostia. Conmina al Galdames a que se rinda. No lo hace y es alcanzado por varios disparos que causan muertos y heridos y abren una vía de agua en las bodegas. Los dos Bous protegen el mercante disparando contra el Canarias para lograr que el Galdames pueda alcanzar la costa en poder del gobierno vasco. El Navarra, después de una larga lucha, es incendiado. Una parte de la tripulación lo abandona en lanchas y es hecha prisionera. El Bou se hunde con unos 30 muertos y heridos. Algunos marinos deciden desaparecer con su barco, entre ellos su capitán, Enrique Moreno. La marina vencedora reconocerá el heroísmo de aquellos marinos vascos. Ninguna de las penas de muerte impuestas a los sobrevivientes, en consejo de guerra, será ejecutada. Y gracias a las gestiones del comandante del Canarias, Salvador Moreno, y de su director de tiro, Manuel Calderón, cerca de Franco, en 1938 serán puestos en libertad. El Galdames es fácilmente apresado y su tripulación y pasaje encarcelados. Carrasco y Formiguera y dos concejales socialistas de Irún serán posteriormente fusilados. Entretanto, el pequeño Donostia ha conseguido llegar a un puerto francés. Esta acción se denominará Batalla del Cabo Machichaco. Unos días después, el Canarias consigue descubrir y apresar el mar Cantábrico, que es conducido al puerto del Ferrol, donde se desembarca un importante material de guerra. Estas acciones dejan en precario a las fuerzas de la flota auxiliar de la Armada de Euskadi. Las llamadas de auxilio de Aguirre al ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, no serán atendidas dado que el gobierno de Valencia considera más importante la permanencia de la flota en el Mediterráneo a fin de custodiar a los convoyes soviéticos que transportan el material bélico que desesperadamente necesita la República. La contrapartida a estos éxitos de la flota de Franco se produce unas semanas más tarde, cuando en la mañana del 30 de abril y en el transcurso de una acción de bloqueo frente al puerto de Bilbao, el acorazado España choca contra una de las minas fondeadas por el Júpiter y se hunde a causa de la explosión. El destructor Velasco recoge a los 820 hombres de la dotación. La pérdida del España supone un importante revés moral e incluso material para el bando franquista, a la vez que inunda de alegría a los republicanos que lo atribuyen a un ataque de su aviación.
La guerra destroza el sistema económico español y en particular el funcionamiento de las instituciones financieras. Cada zona busca sus propias soluciones, pero las dos tienen algo muy importante en común. Toda la economía se subordina a las necesidades de la guerra. En una y otra se limita la retirada de los depósitos bancarios. Desaparecen de la circulación las monedas de oro y plata y se establece un control muy rígido sobre las operaciones en el exterior. El Banco de España ha quedado dividido en dos. Ambos gobiernos, el franquista y el republicano, piden continuos anticipos de dinero. Esta circunstancia, lógicamente, provoca el aumento desmesurado de la emisión de papel moneda. En la zona franquista se va a mantener la validez de los billetes emitidos con anterioridad al 18 de julio de 1936. Un problema de la mayor importancia es la financiación exterior de la guerra. ¿Cómo pagar las cuantiosas compras de armamento y material que necesitan hacerse en otros países? La situación es muy distinta en cada bando. El gobierno de la República tiene su mejor medio de pago en el oro del Banco de España depositado en Moscú. Con la autorización de Largo Caballero como presidente del gobierno y de Negrín como ministro de Hacienda, se van vendiendo las partidas necesarias cuyo producto en divisas se remite a un establecimiento soviético en París, el Banco Comercial para la Europa del Norte. Desde él, con gran secreto, se llevan a cabo las transferencias necesarias para situar pagos en los más diversos puntos del globo. En la zona republicana, las continuas disminuciones de sus reservas de oro, el carácter no convertible de la moneda, las dudas que existen en el mundo financiero sobre las posibilidades reales que la República tiene de imponerse a la sublevación, hacen que la peseta republicana pierda valor continuamente. Esta circunstancia no va a preocupar demasiado a Negrín, que a la inversa de Franco, que está muy preocupado por mantener el prestigio de la moneda, se va a preocupar más, o va a poner un énfasis mayor, en que no cese el flujo de importaciones que permiten a la República mantener y sostener y desarrollar el esfuerzo de guerra. El gobierno de Franco parte de una situación muy diferente, puesto que carece de oro. El material y armamento necesarios para la guerra los conseguirá en base al apoyo político de países y empresas extranjeros que simpaticen con su causa. Así, obtiene créditos flexibles y con amplias facilidades de pago que serán de vital importancia. Uno de ellos es el de la empresa petrolífera norteamericana Texaco. En el otoño de 1936, gracias a las gestiones personales de un modesto empleado de CAMSA, José Antonio Álvarez Alonso, la multinacional decide enviar todo su petróleo a la zona controlada por Franco. Y cuando las necesidades desbordan la oferta de Texaco, esta adquiere a terceros los productos que Franco necesita y les aplica los mismos beneficios crediticios y de transporte. Además, facilita gran cantidad de información sobre suministros internacionales a la zona republicana, que serán de un valor inestimable para los franquistas. Dos hombres de Texaco son claves en este apoyo: el representante de la compañía en Europa, William Brewster, y su presidente ejecutivo, Thorkil River, que tomó la decisión y la mantendrá contra viento y marea. A Franco nunca le faltarán petróleos ni gasolinas. En 1937 recibe 400.000 toneladas, en 1938 medio millón y al año siguiente 640.000 por importe total de 24 millones de dólares. En la zona republicana se produce un hecho económico y social de primera magnitud: las colectivizaciones. El movimiento obrero revolucionario, en sus diversas corrientes, había propugnado siempre la propiedad colectiva de los bienes de producción. La guerra ofrece una oportunidad excepcional para llevar a cabo ese punto fundamental de su programa, que se realiza de manera diferente según los lugares y la ideología de los protagonistas. En el campo, el Instituto de Reforma Agraria pone a disposición de los trabajadores más de 5 millones y medio de hectáreas expropiadas. Pero la acción espontánea de los campesinos suele ser más rápida que la oficial. El primer paso consiste en la incautación de las fincas de propietarios asesinados, encarcelados o huidos. A continuación, los sindicatos organizan la explotación. En las grandes fincas es colectiva, en las pequeñas individual. A los arrendatarios se les exime del pago de la renta.
a los pequeños y medianos propietarios se les mantiene su propiedad. En ambos casos, a condición de que demuestren su fidelidad a la República. Los anarquistas y socialistas son partidarios decididos de las colectivizaciones. Los comunistas defienden la pequeña y mediana propiedad de acuerdo con su estrategia de alianza entre el proletariado y la pequeña burguesía. Las diferencias ideológicas entre partidos y sindicatos y la subordinación de la producción a las necesidades de la guerra serán los principales problemas con que se enfrenten las colectividades. También lo será la escasez de hombres jóvenes movilizados en su mayoría. En el campo, como en tantos otros sectores de la economía, el trabajo de las mujeres será decisivo para mantener viva a la población. En las empresas industriales, particularmente en Cataluña, se constituyen comités obreros que dirigen las fábricas o fiscalizan la actuación de los empresarios si estos permanecen en ellas. La industria vinculada directamente a la producción de guerra y las empresas cuyos propietarios han sido declarados colaboradores de los sublevados son expropiadas. Tanto el gobierno de la Generalitat como el central intentan controlar la revolución e institucionalizarla, aunque sea reconociendo las incautaciones. En el País Vasco la situación es diferente, puesto que no ha habido revolución social. Solo se incautan empresas relacionadas con la guerra y el gobierno indemniza a sus propietarios. En cualquier caso, el objetivo principal es siempre asegurar la continuidad productiva. También en la zona franquista la economía se subordina a las necesidades de la guerra. No solo se movilizan los hombres, sino gran parte de los instrumentos de trabajo, vehículos, carros, ganado de silla, gran parte del de labor. Y en el mar, las embarcaciones de pesca y cabotaje se requisan o someten a las necesidades de la guerra. La situación social, en cambio, es completamente distinta. Las tierras expropiadas son devueltas a sus propietarios y poco a poco se restablecen las relaciones de producción tradicionales, siempre bajo un férreo control militar. En Andalucía, Queipo de Llano, tras el éxito de la conquista de Málaga, proyecta una nueva ofensiva, esta vez en el norte de la región. Se trata de tomar Almadén, con sus ricos yacimientos mineros, y de marchar desde el oeste sobre el santuario de la Virgen de la Cabeza, a fin de liberar a sus defensores. Para conseguir ambos objetivos, es preciso ocupar Pozo Blanco, cuartel general de la 19 División que defiende el territorio republicano en la provincia de Córdoba. La manda el teniente coronel Joaquín Pérez Salas, quien a su notable capacidad como artillero une una gran autoridad moral que le permitirá mantener el orden interno en la zona y terminar con las violencias y represalias indiscriminadas que tuvieron lugar en los primeros meses de la guerra. La ofensiva franquista se desencadena el 6 de marzo. Sobre Pozo Blanco confluyen tres columnas procedentes de Peñarroya, Espiel y Villa Arta. Tras durísimos combates en Villanueva del Duque y Alcaracejos, las fuerzas atacantes llegan a las puertas mismas de Pozo Blanco, lo que aconseja evacuar a la población civil. El poeta Pedro Garfias, de la generación del 27, anima a los defensores con estos versos de combate. Pozo Blanco, tú nunca serás de Queipo. Te defienden los soldados del ejército del pueblo. Ni las bombas ni los tanques quebrarán tu talle esbelto, fino junco del mejor de los aceros. La firme decisión de resistir por parte de Pérez Salas, la presión de los comisarios políticos y, sobre todo, la llegada de tropas de refuerzo evitan la caída de Pozo Blanco y del frente cordobés. Más aún, permiten una contraofensiva rápida y brillante que hace retroceder el frente franquista unos 30 kilómetros hasta las proximidades de Peñarroya. Es esta una victoria republicana importante, aunque poco conocida. Demuestra el equilibrio de fuerzas a que habían llegado en la primavera de 1937 los ejércitos contendientes
y la eficacia de las tropas procedentes del Frente de Madrid y, por el otro lado, el escaso apoyo prestado por Franco a los proyectos de Queipo. El generalísimo no quiere que tenga éxitos de importancia para evitar que aumente el poder personal del llamado Virrey de Andalucía. En el frente de Pozo Blanco no habrá acciones importantes hasta fines de 1938. Pero el pueblo, atacado una y otra vez por la aviación franquista, soportará a lo largo de la guerra más de un centenar de bombardeos. Mientras tanto, en la vecina provincia de Jaén, prosiguen su heroica resistencia los guardias civiles, falangistas y elemento civil refugiados en el santuario de Santa María de la Cabeza. Enclavado en plena Sierra Morena, en un cerro de 1000 metros, ofrece excelentes características para la defensa. Anchos y fuertes muros, ventanas que más bien parecen almenas, pocas entradas fácilmente defendibles y una loma desde la cual se dominan los contornos. Los refugiados, alrededor de 1200, almacenan numerosos víveres. El 18 de agosto llegan al santuario 2 camiones con suministros diversos, tabaco y vestuario. Se hacen sucesivos acopios por los alrededores y cortijadas vecinas. Pero lo que parece un breve encierro se prolonga indefinidamente y los alimentos empiezan a escasear. El 9 de octubre, el capitán Carlos Aya lanza 600 kilos de víveres. Prosiguen su labor durante muchos días, por lo que obtiene la Cruz Laureada de San Fernando. La situación se hace cada vez más angustiosa. El capitán Santiago Cortés, jefe de los refugiados, tras deponer al comandante Eduardo Nofuentes en el mes de septiembre, se comunica con las fuerzas franquistas a través de palomas mensajeras. Queipo de Llano, como jefe del ejército del sur, ordena el 10 de diciembre una ofensiva con el fin de liberar el santuario. Las operaciones se emprenden el 14, ocupándose Albendín, Bujalance y Cañete de las Torres. El día 28, el capitán Cortés hace llegar un mensaje a Queipo de Llano, comunicándole que sus hombres hambrientos solo se mantienen en pie por su fuerte temple y el ánimo infundido por la proximidad de su ejército. Las tropas franquistas continúan la ofensiva. Porcuna es ocupado el 1 de enero, pero la paralización de las operaciones a poco más de 37 kilómetros del santuario frustra la ansiada liberación cuando ya se ha emprendido comunicación heliográfica con los sitiados. Sin embargo, la espera anhelante de los cercados sigue prolongándose durante meses. El 27 de abril, Cortés solicita una vez más auxilio. No lo pido por mí. Al fin y al cabo, mi vida vale poco. Pero sí por los 1200 seres inocentes que me suplican sin perder las esperanzas de liberación. Tampoco será atendido. Antes de abrir fuego, se intima por medio de altavoces a los sitiados para que se rindan, o por lo menos, que dejen salir a las mujeres y a los niños en la seguridad de que nada les sucederá. Pero tales exhortaciones resultan inútiles ante los heroicos sitiados. Al amanecer del 1 de mayo de 1937, las columnas republicanas apoyadas por cañones, morteros y carros de combate inician el asalto final contra el santuario. Tras la preparación artillera tiene lugar el asalto de la infantería. Finalmente, se rinde la plaza. Detrás de los guardias civiles salen las mujeres y los niños que durante 9 meses han permanecido encerrados en el santuario por la decisión del capitán Cortés. Los heridos y las mujeres son trasladados en coches y el resto en camiones a Andújar. Los atacantes han tenido más de 100 bajas y los sitiados unas 60. Entre ellas, en gravísimo estado, se encuentra el capitán Cortés. Contrariamente a lo que a veces se ha dicho, no es fusilado. Le atienden médicos y cirujanos y es operado a vida o muerte por el doctor Maximiliano Santos Laguna la noche del 1 al 2 de mayo. Pero no puede sobrevivir a la intervención quirúrgica dada la gravedad de sus heridas y el lamentable estado de desnutrición en que se encuentra. A los defensores se les concede la Cruz Laureada de San Fernando colectiva y a su jefe, capitán Cortés, la misma a título individual y póstumo.
explícitamente una crítica, si no de las palabras del largo caballero, sí de la práctica de dirigir la guerra, sobre todo después de la pérdida de Málaga. Con el descalabro de Guadalajara, termina la gran batalla de Madrid. Franco desiste de tomar la capital, que deja de ser objetivo fundamental, y su estrategia se dirigirá hacia el frente del norte. La derrota de Guadalajara induce a Mussolini a realizar nuevos esfuerzos en favor de Franco. Le es necesario amortiguar las devastadoras consecuencias propagandísticas para el prestigio de las armas italianas. Guadalajara consolida la intervención del Duce en España más de lo que hubiera podido hacer una victoria. No tarda en manifestarse ante el mundo el renovado compromiso de las potencias fascistas por Franco. El 1 de marzo tiene lugar en la Plaza Mayor de Salamanca la presentación de credenciales de los embajadores de Alemania, general Wilhelm Vaupel, y de Italia, Roberto Cantalupo. El desfile de la Guardia Mora de Franco contribuye a realzar la solemnidad del acto. El poeta del naciente régimen, José María Pemán, muy a la altura de la pompa y de la circunstancia, evoca en sonoros versos los acontecimientos. Ayer, 1 de marzo, un mediodía de largo viento frío y nubes altas, hubo otra vez imperio en la Plaza Mayor de Salamanca. Imperio en la serena geometría de la plaza y en los altorrelieves de nobles capiteles que la circundan y en la valentía de la noble y corrida balconada. Franco no tarda en recibir seguridades italo-alemanas de que el nivel de ayuda no solo se mantiene, sino que se incrementará. Un emisario español se desplaza a Berlín en busca de fusiles, ametralladoras y munición. Hitler carece de armamento para equipar a sus divisiones, pero ordena el suministro de lo solicitado. La temible Legión Cóndor, núcleo de la aviación franquista, debe permanecer a tope. Desde el 5 de mayo, el ritmo al que salen expediciones de Alemania con material bélico oscilará entre 2 y 5 al mes hasta el final de la guerra. El 25 de marzo se reanudan los suministros italianos. Tampoco cesan ya hasta que acaben las hostilidades. El renovado apoyo del Eje plantea problemas. Cómo pagar los envíos y cómo dar forma jurídico-política a unas relaciones cada vez más estrechas. Los italianos negocian acuerdos comerciales y de pagos. Soportará a lo largo de la guerra más de un centenar de bombardeos. Mientras tanto, en la vecina provincia de Jaén, prosiguen su heroica resistencia los guardias civiles, falangistas y elemento civil, refugiados en el santuario de Santa María de la Cabeza. Enclavado en plena Sierra Morena, en un cerro de 1000 metros, ofrece excelentes características para la defensa. Anchos y fuertes muros, ventanas que más bien parecen almenas, pocas entradas fácilmente defendibles y una loma desde la cual se dominan los contornos. Los refugiados, alrededor de 1200, almacenan numerosos víveres. El 18 de agosto llegan al santuario 2 camiones con suministros diversos, tabaco y vestuario. Se hacen sucesivos acopios por los alrededores y cortijadas vecinas. Pero lo que parece un breve encierro se prolonga indefinidamente y los alimentos empiezan a escasear. El 9 de octubre, el capitán Carlos Aya lanza 600 kilos de víveres. Prosigue en su labor durante muchos días, por lo que obtiene la Cruz Laureada de San Fernando. La situación se hace cada vez más angustiosa. El capitán Santiago Cortés, jefe de los refugiados, tras deponer al comandante Eduardo Nofuentes en el mes de septiembre, se comunica con las fuerzas franquistas a través de palomas mensajeras. Queipo de Llano, como jefe del ejército del sur, ordena el 10 de diciembre una ofensiva con el fin de liberar el santuario. Las operaciones se emprenden el 14, ocupándose Albendín, Bujalance y Cañete de las Torres. El día 28, el capitán Cortés hace llegar un mensaje a Queipo de Llano, comunicándole que sus hombres hambrientos solo se mantienen en pie por su fuerte temple y el ánimo infundido por la proximidad de su ejército.
las tropas franquistas continúan la ofensiva. Porcuna es ocupado el 1 de enero, pero la paralización de las operaciones a poco más de 37 kilómetros del santuario frustra la ansiada liberación cuando ya se ha emprendido comunicación heliográfica con los sitiados. Sin embargo, la espera anhelante de los cercados sigue prolongándose durante meses. El 27 de abril, Cortés solicita una vez más auxilio. No lo pido por mí. Al fin y al cabo, mi vida vale poco. Pero sí por los 1.200 seres inocentes que me suplican sin perder las esperanzas de liberación. Tampoco será atendido. Antes de abrir fuego, se intima por medio de altavoces a los sitiados para que se rindan, o por lo menos, que dejen salir a las mujeres y a los niños en la seguridad de que nada les sucederá. Pero tales exhortaciones resultan inútiles ante los heroicos sitiados. Al amanecer, parte de la tripulación lo abandona en lanchas y es hecha prisionera. El Bow se hunde con unos 30 muertos y heridos. Algunos marinos deciden desaparecer con su barco, entre ellos su capitán, Enrique Moreno. La marina vencedora reconocerá el heroísmo de aquellos marinos vascos. Ninguna de las penas de muerte impuestas a los sobrevivientes en consejo de guerra será ejecutada. Y gracias a las gestiones del comandante del Canarias, Salvador Moreno, y de su director de tiro, Manuel Calderón, cerca de Franco, en 1938 serán puestos en libertad. El Galdames es fácilmente apresado y su tripulación y pasaje encarcelados. Carrasco y Formiguera y dos concejales socialistas de Irún serán posteriormente fusilados. Entretanto, el pequeño Donostia ha conseguido llegar a un puerto francés. Esta acción se denominará Batalla del Cabo Machichaco. Unos días después, el Canarias consigue descubrir y apresar el mar Cantábrico, que es conducido al puerto del Ferrol, donde se desembarca un importante material de guerra. Estas acciones dejan en precario a las fuerzas de la flota auxiliar de la Armada de Euskadi. Las llamadas de auxilio de Aguirre al ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, no serán atendidas dado que el gobierno de Valencia considera más importante la permanencia de la flota en el Mediterráneo a fin de custodiar a los convoyes soviéticos que transportan el material bélico que desesperadamente necesita la República. La contrapartida a estos éxitos de la flota de Franco se produce unas semanas más tarde, cuando en la mañana del 30 de abril y en el transcurso de una acción de bloqueo frente al puerto de Bilbao, el acorazado España choca contra una de las minas fondeadas por el Júpiter y se hunde a causa de la explosión. El destructor Velasco recoge a los 820 hombres de la dotación. La pérdida del España supone un importante revés moral e incluso material para el bando franquista, a la vez que inunda de alegría a los republicanos, que lo atribuyen a un ataque de su aviación. La guerra destroza el sistema económico español y en particular el funcionamiento de las instituciones financieras. Cada zona busca sus propias soluciones, pero las dos tienen algo muy importante en común. Toda la economía se subordina a las necesidades de la guerra. En una y otra se limita la retirada de los depósitos bancarios. Desaparecen delante del Canarias, Salvador Moreno, y de su director de tiro, Manuel Calderón, cerca de Franco, en 1938... serán puestos en libertad. El Galdames es fácilmente apresado y su tripulación y pasaje encarcelados. Carrasco y Formiguera y dos concejales socialistas de Irún serán posteriormente fusilados. Entretanto, el pequeño Donostia ha conseguido llegar a un puerto francés. Esta acción se denominará Batalla del Cabo Machichaco. Unos días después, el Canarias consigue descubrir y apresar el mar Cantábrico, que es conducido al puerto del Ferrol, donde se desembarca un importante material de guerra. Estas acciones dejan en precario a las fuerzas de la flota auxiliar de la Armada de Euskadi.
Las llamadas de auxilio de Aguirre al ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, no serán atendidas dado que el gobierno de Valencia considera más importante la permanencia de la flota en el Mediterráneo a fin de custodiar a los convoyes soviéticos que transportan el material bélico que desesperadamente necesita la República. La contrapartida a estos éxitos de la flota de Franco se produce unas semanas más tarde, cuando en la mañana del 30 de abril y en el transcurso de una acción de bloqueo frente al puerto de Bilbao, el acorazado España choca contra una de las minas fondeadas por el Júpiter y se hunde a causa de la explosión. El destructor Velasco recoge a los 820 hombres de la dotación. La pérdida del España supone un importante revés moral e incluso material para el bando franquista, a la vez que inunda de alegría a los republicanos que lo atribuyen a un ataque de su aviación. La guerra destroza el sistema económico español y en particular el funcionamiento de las instituciones financieras. Cada zona busca sus propias soluciones, pero las dos tienen algo muy importante en común. Toda la economía se subordina a las necesidades de la guerra. En una y otra se limita la retirada de los depósitos bancarios. Desaparecen de la circulación las monedas de oro y plata y se establece un control muy rígido sobre las operaciones en el exterior. El Banco de España ha quedado dividido en dos. Ambos gobiernos, el franquista y el republicano, piden continuos anticipos de dinero. Esta circunstancia, lógicamente, provoca el aumento desmesurado de la emisión de papel moneda. En la zona franquista se va a mantener la validez de los billetes emitidos con anterioridad al 18 de julio de 1936. Queipo de Llano, como jefe del Ejército del Sur, ordena el 10 de diciembre una ofensiva con el fin de liberar el santuario. Las operaciones se emprenden el 14, ocupándose Alvendín, Bujalance y Cañete de las Torres. El día 28, el capitán Cortés hace llegar un mensaje a Queipo de Llano, comunicándole que sus hombres hambrientos solo se mantienen en pie por su fuerte temple y el ánimo infundido por la proximidad de su ejército. Las tropas franquistas continúan la ofensiva. Porcuna es ocupado el 1 de enero, pero la paralización de las operaciones a poco más de 37 kilómetros del santuario frustra la ansiada liberación cuando ya se ha emprendido comunicación heliográfica con los sitiados. Sin embargo, la espera anhelante de los cercados sigue prolongándose durante meses. El 27 de abril, Cortés solicita una vez más auxilio. No lo pido por mí. Al fin y al cabo, mi vida vale poco. Pero sí por los 1.200 seres inocentes que me suplican sin perder las esperanzas de liberación. Tampoco será atendido. Antes de abrir fuego, se intima por medio de altavoces a los sitiados para que se rindan, o por lo menos, que dejen salir a las mujeres y a los niños en la seguridad de que nada les sucederá. Pero tales exhortaciones resultan inútiles ante los heroicos sitiados. Al amanecer del 1 de mayo de 1937, las columnas republicanas apoyadas por cañones, morteros y carros de combate inician el asalto final contra el santuario. Tras la preparación artillera tiene lugar el asalto de la infantería. Finalmente, se rinde la plaza. Detrás de los guardias civiles salen las mujeres y los niños, que durante 9 meses han permanecido encerrados en el santuario por la decisión del capitán Cortés. Los heridos y las mujeres son trasladados en coches y el resto en camiones a Andújar. Los atacantes han tenido más de 100 bajas y los sitiados unas 60. Entre ellas, en gravísimo estado, se encuentra el capitán Cortés. Contrariamente a lo que a veces se ha dicho, no es fusilado. Le atienden médicos y cirujanos y es operado a vida o muerte por el doctor Maximiliano Santos Laguna la noche del 1 al 2 de mayo. Pero no puede sobrevivir a la intervención quirúrgica dada la gravedad de sus heridas y el lamentable estado de desnutrición en que se encuentra. A los defensores se les concede la Cruz Laureada de San Fernando colectiva.
y a su jefe, Capitán Cortés. La resistencia republicana ha frustrado los intentos de Franco de conquistar Madrid con ataques frontales a través de la Casa de Campo o los carabancheles, lo que obliga a nuevas batallas en torno a la ciudad. Los combates de la carretera de La Coruña pretendían aislar Madrid por el oeste. En el Jarama se intentaba cortar las comunicaciones con Valencia. Ninguna de las dos logró su objetivo. En febrero de 1937, mientras se suceden los combates del Jarama, el cuartel general de Franco considera la posibilidad de lanzar otro ataque por el noroeste de la capital. Sus líneas maestras son las siguientes: avance por la carretera de Zaragoza a Madrid para romper el frente en dirección a Guadalajara, rápida ofensiva motorizada hasta Alcalá de Henares y caída sobre la retaguardia de las fuerzas republicanas que luchan en el Jarama. De este modo, se espera cerrar el cerco de Madrid y acabar con la resistencia de sus defensores. El mando de las tropas expedicionarias italianas, orgulloso de su victoria en Málaga, acaricia la idea de desarrollar una acción rápida y espectacular que acelere el fin de la guerra y acreciente el prestigio de Mussolini y de su régimen. En este sentido, se ofrece a Franco para ejecutar la maniobra prevista en Guadalajara. Pero Franco no está dispuesto a que tropas extranjeras protagonicen una batalla que puede ser clave para la caída de Madrid y el término de la guerra. Además, Franco prefiere, antes de una guerra, y fuertes muros, ventanas que más bien parecen almenas, pocas entradas fácilmente defendibles y una loma desde la cual se dominan los contornos. Los refugiados, alrededor de 1.200, almacenan numerosos víveres. El 18 de agosto llegan al santuario dos camiones con suministros diversos, tabaco y vestuario. Se hacen sucesivos acopios por los alrededores y cortijadas vecinas. Pero lo que parece un breve encierro se prolonga indefinidamente y los alimentos empiezan a escasear. El 9 de octubre, el capitán Carlos Haya lanza 600 kilos de víveres. Prosigue en su labor durante muchos días, por lo que obtiene la Cruz Laureada de San Fernando. La situación se hace cada vez más angustiosa. El capitán Santiago Cortés, jefe de los refugiados, tras deponer al comandante Eduardo Nofuentes en el mes de septiembre, se comunica con las fuerzas franquistas a través de palomas mensajeras. Queipo de Llano, como jefe del ejército del sur, ordena el 10 de diciembre una ofensiva con el fin de liberar el santuario. Las operaciones se emprenden el 14, ocupándose Albendín, Bujalance y Cañete de las Torres. El día 28, el capitán Cortés hace llegar un mensaje a Queipo de Llano, comunicándole que sus hombres hambrientos solo se mantienen en pie por su fuerte temple y el ánimo infundido por la proximidad de su ejército. Las tropas franquistas continúan la ofensiva. Porcuna es ocupado el 1 de enero, pero la paralización de las operaciones a poco más de 37 kilómetros del santuario frustra la ansiada liberación cuando ya se ha emprendido comunicación heliográfica con los sitiados. Sin embargo, la espera anhelante de los cercados sigue prolongándose durante meses.
El 27 de abril, Cortés solicita una vez más auxilio. No lo pido por mí. Al fin y al cabo, mi vida vale poco. Pero sí por los 1.200 seres inocentes que me suplican sin perder las esperanzas de liberación. Tampoco será atendido. Antes de abrir fuego, se intima por medio de altavoces a los sitiados para que se rindan, o por lo menos, que dejen salir a las mujeres y a los niños en la seguridad de que nada les sucederá. Pero tales exhortaciones resultan inútiles ante los heroicos sitiados. Al amanecer del 1 de mayo de 1937, las columnas republicanas apoyadas por cañones, morteros y carros de combate inician el asalto final contra el santuario. Tras la preparación artillera tiene lugar el asalto de la infantería de coordinación existente entre las fuerzas navales del Cantábrico, dependientes del gobierno de Valencia, y al mando del capitán de navío Valentín Fuentes, y la flota auxiliar de la Armada de Euskadi, cuyo jefe, Joaquín Eguía, teóricamente subordinado a Fuentes, hace caso omiso de las instrucciones de este. Esta falta de coordinación favorece los esfuerzos de las unidades franquistas para obstaculizar las llegadas de material bélico y materias primas al norte, cuyos puertos son repetidamente minados. Al bloqueo se suma el crucero Canarias. Uno de sus objetivos es capturar el mercante Mar Cantábrico, cuyo rumbo han descubierto los servicios de información franquista. Procedente de México, se ha camuflado bajo el nombre de Adda. Transporta importante material bélico que pretende desembarcar en Bilbao. Mientras tanto, ha zarpado de Bayona el mercante del gobierno vasco Galdames con unos 175 pasajeros civiles. Entre ellos se encuentra el dirigente de Unió Democràtica de Catalunya, Manuel Carrasco i Formiguera, que va a representar al gobierno catalán en Euskadi. Transporta además moneda de níquel, material sanitario y correspondencia. Es escoltado por los Bous, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y el pequeño Donostia. Por la noche, una tempestad dispersa el convoy. Los dos últimos reencontrarán el Galdames por la mañana. Al mismo tiempo, el Canarias ha descubierto el mercante George Brooke con bandera de Estonia, que transporta material de guerra. Al intentar identificarlo, descubre el Vizcaya y el Guipúzcoa. Ataca a este último, mientras el Vizcaya, con una hábil maniobra, obliga a George Brooke a dirigirse al puerto de Bermeo, quedando su material en poder de los vascos. Numerosos disparos del Canarias alcanzan al Guipúzcoa. Se producen muertos y heridos. Se inicia un incendio en la nave. Sin embargo, el Bou, amparado por la artillería de costa de Punta Galea, consigue alcanzar el puerto de Bilbao. Poco después, el Canarias descubre el Galdames y los dos Bous que le dan escolta, el Navarra y el Donostia. Conmina al Galdames a que se rinda. No lo hace y es alcanzado por varios disparos que causan muertos y heridos, y abren una vía de agua en las bodegas. Los dos Bous protegen el mercante disparando contra el Canarias para lograr que el Galdames pueda alcanzar la costa en poder del gobierno vasco. El Navarra, después de una larga lucha, es incendiado. La permanencia de la flota en el Mediterráneo, a fin de custodiar a los convoyes soviéticos que transportan el material bélico que desesperadamente necesita la República. La contrapartida a estos éxitos de la flota de Franco se produce unas semanas más tarde, cuando en la mañana del 30 de abril y en el transcurso de una acción de bloqueo frente al puerto de Bilbao, el acorazado España choca contra una de las minas fondeadas por el Júpiter y se hunde a causa de la explosión. El destructor Velasco recoge a los 820 hombres de la dotación. La pérdida del España supone un importante revés moral e incluso material para el bando franquista, a la vez que inunda de alegría a los republicanos, que lo atribuyen a un ataque de su aviación.
La guerra destroza el sistema económico español y en particular el funcionamiento de las instituciones financieras. Cada zona busca sus propias soluciones, pero las dos tienen algo muy importante en común. Toda la economía se subordina a las necesidades de la guerra. En una y otra se limita la retirada de los depósitos bancarios. Desaparecen de la circulación las monedas de oro y plata y se establece un control muy rígido sobre las operaciones en el exterior. El Banco de España ha quedado dividido en dos. Ambos gobiernos, el franquista y el republicano, piden continuos anticipos de dinero. Esta circunstancia, lógicamente, provoca el aumento desmesurado de la emisión de papel moneda. En la zona franquista se va a mantener la validez de los billetes emitidos con anterioridad al 18 de julio de 1936. Un problema de la mayor importancia es la financiación exterior de la guerra. ¿Cómo pagar las cuantiosas compras de armamento y material que necesitan hacerse en otros países? La situación es muy distinta en cada bando. El gobierno de la República tiene su mejor medio de pago en el oro del Banco de España depositado en Moscú. Con la autorización de Largo Caballero como presidente del gobierno y de Negrín como ministro de Hacienda, se van vendiendo las partidas necesarias cuyo producto en divisas se remite a un establecimiento soviético en París, el Banco Comercial para la Europa del Norte. Desde él, con gran secreto, se llevan a cabo las transferencias necesarias para situar pagos en los más diversos puntos del globo. En la zona republicana, las continuas disminuciones de sus reservas de oro, el carácter no convertible de la moneda, las dudas que existen en el mundo financiero sobre las posibilidades reales que la República tiene de imponerse a la sublevación, hacen que la peseta... El 25 de marzo se reanudan los suministros italianos. Tampoco cesan ya hasta que acaben las hostilidades. El renovado apoyo del Eje plantea problemas. Cómo pagar los envíos y cómo dar forma jurídico-política a unas relaciones cada vez más estrechas. Los italianos negocian acuerdos comerciales y de pagos que permiten a Franco adquirir abundante material de guerra y garantizan la independencia e integridad territorial española a través de un protocolo secreto. Los alemanes suministran la ayuda a crédito. Su idea consiste en subordinar el funcionamiento del sistema económico español a la cobertura de las necesidades de importación derivadas del rearme nazi. Los franquistas tratan de oponerse vanamente a las pretensiones alemanas. La intensificación de la ayuda de las potencias fascistas a Franco plantea problemas a la Unión Soviética. Desde que el Kremlin ha decidido acudir en apoyo de la República, los masivos suministros bélicos soviéticos permiten rehacerse al gobierno de Valencia de un desplome que parecía inminente. A través del embajador soviético Rosenberg, Largo Caballero hace llegar una carta en demanda de más ayuda a las autoridades soviéticas. Stalin, Molotov, Voroshilov habían escrito el 21 de diciembre de 1936 al líder socialista preguntándole si estaba satisfecho con el embajador. Le aseguran además textualmente que es su deber, en los límites de nuestras posibilidades, el acudir en ayuda del gobierno español. En su carta, los líderes soviéticos recomiendan a Largo Caballero el respeto a la pequeña propiedad, tanto campesina como urbana, protegiéndola de los intentos de confiscaciones, asegurando en lo posible la libertad de comercio. El acercamiento al presidente Azaña y a los partidos republicanos moderados se juzga muy aconsejable, en opinión de los dirigentes bolcheviques, que se muestran preocupados porque los enemigos de España vean en ella una república comunista y prevenir así su intervención declarada, que constituye el peligro más grave para la España republicana. En suma, los líderes soviéticos afirman a Largo Caballero que la revolución española se abre camino, que en muchos aspectos difieren del camino recorrido por Rusia, que es muy posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España de lo que fue en Rusia. No obstante la buena disposición y las recomendaciones de los responsables soviéticos, afloran tensiones entre el embajador Rosenberg y el presidente del gobierno republicano, Largo Caballero. En enero, Rosenberg le presiona para que destituya al general Asensio y adopte una serie de medidas preconizadas por los comunistas. Después de una larga conversación a la que asiste el ministro de Estado Álvarez del Bayo, el líder socialista exclama: ¡Márchese! ¡Fuera! Debe usted saber, señor embajador,
que los españoles podrían... ...medidas necesarias, cuyo producto en divisas se remite a un establecimiento soviético en París, el Banco Comercial para la Europa del Norte. Desde él, con gran secreto, se llevan a cabo las transferencias necesarias para situar pagos en los más diversos puntos del globo. En la zona republicana, las continuas disminuciones de sus reservas de oro, el carácter no convertible de la moneda, las dudas que existen en el mundo financiero sobre las posibilidades reales que la República tiene de imponerse a la sublevación, hacen que la peseta republicana pierda valor continuamente. Esta circunstancia no va a preocupar demasiado a Negrín, que a la inversa de Franco, que está muy preocupado por mantener el prestigio de la moneda, se va a preocupar más, o va a poner un énfasis mayor, en que no cese el flujo de importaciones que permiten a la República mantener y sostener y desarrollar el esfuerzo de guerra. El gobierno de Franco parte de una situación muy diferente, puesto que carece de oro. El material y armamento necesarios para la guerra los conseguirá en base al apoyo político de países y empresas extranjeros que simpaticen con su causa. Así, obtiene créditos flexibles y con amplias facilidades de pago que serán de vital importancia. Uno de ellos es el de la empresa petrolífera norteamericana Texaco. En el otoño de 1936, gracias a las gestiones personales de un modesto empleado de CAMSA, José Antonio Álvarez Alonso, la multinacional decide enviar todo su petróleo a la zona controlada por Franco. Y cuando las necesidades desbordan la oferta de Texaco, esta adquiere a terceros los productos que Franco necesita y les aplica los mismos beneficios crediticios y de transporte. Además, facilita gran cantidad de información sobre suministros internacionales a la zona republicana, que serán de un valor inestimable para los franquistas. Dos hombres de Texaco son claves en este apoyo: el representante de la compañía en Europa, William Brewster, y su presidente ejecutivo, Thorkil River, que tomó la decisión y la mantendrá contra viento y marea. A Franco nunca le faltarán petróleos ni gasolinas. En 1937 recibe 400.000 toneladas, en 1938 medio millón y al año siguiente 640.000 por importe total de 24 millones de dólares. En la zona republicana se produce un hecho económico y social de primera magnitud: las colectivizaciones. El movimiento obrero revolucionario, en sus diversas corrientes, había propugnado siempre la propiedad colectiva de los bienes de producción. La guerra ofrece una oportunidad excepcional para llevar a cabo ese punto fundamental de su programa, que se realiza de manera...